de inmediato los buenos días a nuestro compañero Satoshi. ¿Cómo es el apodo ahora? Chamo Terrero. Chamo Terrero. Viendo estos chamos ahora que han llegado de días. Padilla y Lanfran, como dice Guante, en 5 días se ponen de que chamos. No, pero Juan y sentimentales. Juan Fran cambió el acento. Lloró y de todo. Y cambió el acento. Yo lo vi en las redes sociales. No, y se hizo viral. Sí, se hizo viral. Pero buenos días. Lloró. Bienvenidos todos. Sí, lloró y todas porque se fue. Sí. A Mañana Deportiva. Un fuerte abrazo. Abandonó su para patria. Todos. Una locura. Lo mandaron a decir, ah, tú qué, cosa, vente, tenemos trabajo aquí. Le escribieron. Ven para que juegue. Ven para que vean cómo es. Ven para ver si el gapela. El café. Muy bueno, una semana. Pero qué personaje son. Sí, no, definitivamente. Y yo vi a Padilla también con un video similar. No, pero el Padilla. Ya le hace falta Venezuela. Sí, con una chaqueta. La verdad que el dominicano, con señores, una chaqueta de Venezuela. Sí, pero el Padi. El dominicano es lo más influenciable. El dominicano es lo más influenciable que hay. De acuerdo. Sí. Ah, no, sí, si van a Miami, ay, mi madre. Eso tiene que ver mucho con la identidad de este pueblo. La gente dice que sí, que el dominicano es más que un plátano, que lo otro y que aquello, pero el dominicano no tiene identidad. El dominicano no tiene identidad. No, ya lo sabes. No, de verdad, en sentido general, no le estoy diciendo por eso. Si parto de para explayarme en este tema de esos dos casos, ¿verdad? Era un tema que incluso yo hablé bastante en los primeros días con Rolando Guante, segundo, primer día de la serie El Caribe, antes de que pasaran estas dos escenas melancólicas de amor a la patria ajena. Buen día, día. Y sí, y decíamos, y yo le mencionaba, por ejemplo, México. Oye, qué arraigo tienen los mexicanos. Qué arraigo. Eso no botan su acento. No, por nada, no, amigo. Con su comida, con su cultura, con sus fiestas. Señores, hasta hacen una fiesta del Día de los Muertos, que es la celebración del Día de los Muertos más famosa. Donde quiera que estén, lo hacen. Es donde quiera, el mismo norteamericano, con todo y todo. Sí, el norteamericano. El norteamericano, nacionalista, tradicionalista. Eso es lo que me gusta. Por ejemplo, tiene su identidad. El argentino no cambia su acento. El argentino no cambia su acento. Pero yo no hablo, ingeniero. Por decirlo así, pero yo no es acento, nada más. No es acento, ingeniero. La tradición, sí, entiendo. Es cultura en sentido general. Como tal, como tal, ¿verdad? Costumbres, de todo, hasta la forma de vestir y la verdad que, pero nosotros nos bombardean de donde quiera y sí, donde pero quiera aquí no cambiamos una cultura, aquí no cambiamos una cultura. ¿Cuál? La de Bulloso. No, sí, hombre, no, pero el dominicano no tiene identidad, por más que se diga. Donde quiera que tú lo conoces. No tiene identidad. Tú estás en un país. Los dominicanos celebran más días festivos ajenos que los propios nuestros. Claro, ¿cómo así? Es verdad. Día de Duarte, por ejemplo, dime. Es verdad. ¿Quién le importa? Ahora tú lo que ves es el día del pollo, del pavo, que usted hasta lo celebra. Pero San Valentín no es día. El día de Acción de Gracia. Thanksgiving, sí, yo lo celebro, pero yo tengo cierta cultura norteamericana. Ya viene con lo mismo. ¡Oh! Pregúntame cualquier cosa. ¿Pero qué cultura tienes tú? Pregúntame cualquier cosa. ¿Pero qué cultura tienes tú? Te la respondo. Oye, Matalita hemos comido. ¿Eh? Hasta Alita en Super Bowl la hemos adoptado. Claro, Alita. ¿Cómo así? No, pero Alita en Super Bowl, muchachos, ven acá. Alita en Super Bowl. Eso no corte yo, ¿no? Antes eran los pollos que estaban de fiesta en Navidad. Ahora el que no come pavo no tuvo un Navidad. Presidente tan emblemático como John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué número de presidente fue usted que es norteamericano, por ejemplo? Ah, no, por eso no se lo sabe ni el americano a veces. ¿Tú no sabes qué número era Obama? Obama, ¿tú no sabes qué número? Obama fue el... El POTUS. ¿Tú no sabes qué número era de POTUS, Obama? No, porque el POTUS es la cuenta oficial de... No, el POTUS es presidente de los Estados Unidos. Sí, pero eso lo tiene todo el mundo. Todo el que es presidente tiene POTUS. Exacto. Ok. No recuerda el número. No recuerda Obama tampoco. Ah, no. ¿Y qué norteamericano es este? Dime. Te voy a decir con toda honestidad. Dime. El norteamericano neto conoce menos cosas de las que yo conozco. Mira, te lo digo porque ahora se sale debajo de una goma. Yo le he preguntado cosas a veces a norteamericanos y los norteamericanos no saben nada. No saben nada, mi hermano. Me imagino que sabe qué número era Trump, ¿verdad? Tampoco sé qué es el número de Trump. ¿Qué es esto? Ni qué número es Biden. Menos sé qué número es Biden. Padre. Yo lo que sé es que es demócrata. El diablo.
Es lo único que yo sé, que él es demócrata y Trump era republicano. Y ya. Entonces, bueno, eso es lo que yo sé. 35 John F. Kennedy, 44 Obama, 45 no, a mí no el me señor importa Trump que, a mí no me importa y 46 el actual presidente de los Estados Unidos. Pues está bien, perfecto, gracias. Pero Dios mío. ¿Y cuál es el nombre completo de Barack Obama? No, yo no sé, dígame usted. Usted ¿el segundo apellido? Pues, usted dígame ahora. No, porque tampoco usted lo sabe. No, no es Hussein. Ajá. Entonces. Ah, no, por si acaso. Porque cree que me va a tirar gancho. Bueno, esto es Mañana Deportiva. Vamos a entrar en materia de inmediato. Muchas cosas interesantes que compartir en el día de hoy. La pelota está fuerte, dura y caliente. Por ahí hoy hay la entrega de la Copa de Campeones de la Serie del Caribe al presidente Abinader. Y más tarde también hay una pequeña ceremonia con la delegación del Clásico Mundial de Béisbol. O sea, es un día presidenciable, hablando de béisbol en el día de hoy. Presidente Abinader, un hombre abierto que recibe a los atletas, algo que se había perdido en los últimos años, ingeniero. Abinader recibe hasta los campeones del superior, del torneo superior distrital. Sí, sí, sí. Ahora, y eso es importante que se... ¿Quién? ¿Quién? No, lo del superior no. Del superior, no, no, esto no es política. Esto es periodismo, esto no es política. No, no, esto es política. Esto no es esto no venga a politizar. Del superior no. Del superior no. Ni de la NLB tampoco. Tampoco. De la pelota yo estoy hablando. Ah, sí, de la pelota sí. Pero obligado. Pero yo te estoy hablando en sentido general. Ah, pues, que ustedes son elitistas. Sí. Ya lo quería politizar. Ya quería politizar. Mira, claro, ¿no? De la pelota sí. Es verdad. No podemos decir que no. Pero el superior no. El baloncesto. Pero hablando de la Liga Nacional de Baloncesto, que nunca había ido, yo creo. No. Del distrital. Nunca había ido. No, y fueron no. Los Leones en aquella ocasión. Así que, que caramba. Qué bueno. Y entonces, ingeniero, sigue dando de qué hablar. El tema del clásico, por ahí vienen los Que a propósito, hoy se inicia el proceso en el cual los equipos tienen la facultad de poder firmar nuevamente a los jugadores que son elegibles para la agencia libre. Sí. Los equipos, a sus jugadores. En las grandes ligas. No, en la pelota dominicana. Ah, no, pues usted tiene que aclarar. En la pelota invernal dominicana. Ya usted cuando habla de agencia libre, ya usted tiene que aclarar. Bueno, es verdad, sí. Sí, la pelota, no es mañana, día 15. Ah, bueno, es mañana. Es mañana. Mañana 15, sí. Del 15 al 15. Del 15 al 15, exactamente. Lo que pasa es que usted está hoy con el San Valentín. Usted sí, el San Valentín. Usted ha gastado muchos regalos. Es que usted está así turbado. No está hoy... ¿Regalos? Sí. Yo nunca he regalado el San Valentín. Ah, ok. No, está bien. Yo nunca he regalado. Ah, bueno, cuando tenía 19 años, que yo estaba asfixiado con un perro. ¿Tú sabes? La adolescencia. Claro. Que regalé, sí, regalé caro, ¿sabes? Bueno, pero antes, 700 pesos, antes que se aperturen las negociaciones con sus propios jugadores, pues entonces se llevó a cabo un traspaso ayer en Lidón. Gilberto Celestino pasó a las filas de las Águilas. ¿Que cumplía años? Ayer mismo. Sí, ayer Celestino cumplía años. A las filas de las Águilas Ibaeñas y el señor Víctor Robles. Resultó extraño, Víctor Robles para... Sí, bastante extraño. Gilberto Celestino inició la carrera en Lidón con los Gigantes. Seleccionado en el draft de 2019. Correctísimo. Pasó entonces a los Toros y de los Toros ahora de visita al Cibao. Se veía venir porque no jugó en los Toros y tenía como un pequeño inconveniente ahí, ¿verdad? Que casi se estaba haciendo público y de hecho creo que intervino incluso en la Federación Nacional de peloteros y nada, va a Santiago, él es de Santo Domingo, los dos, eso hay que decirlo. Uno de la provincia, bueno, de Santo Domingo Este. Víctor Robles es un gran outfield que juega mucho aquí en la pelota de invierno, sí, aunque sí, en bueno. Esta etapa como que fue fugaz, raudo y fugaz, se dejó ver, jugó par de... No, un excelente primer, guante. Grandes ligas. Candidato siempre al guante de oro, entre los finalistas. Exactamente, guante de oro. Y Robles no jugó tanto en esta temporada, pero sí estuvo presente
con las Águilas Cibaeñas, una cosa rara también, porque él comenzó, yo no creo que él haya jugado 10 partidos con las Águilas Cibaeñas. No. ¿Quién? Robles, en esta temporada. No, jugó 6. Míralo ahí, en esta temporada, porque es que yo lo vi, de repente, incluso yo dije aquí que... No, perdón, que perdón, perdón, físico. No, perdón, Robles ahora jugó 17. 17. El que jugó 6 pues, fue Celestino, exacto, con los Toros. Son pocos partidos para un tipo así. Se fue básicamente en el concón de la temporada. Sí, no fue el que terminó la temporada y no jugó playoff. Ahora, no, se fue en el concón de la temporada. La tenían tan demasiado. Material. Tanta profundidad que claro, como demasiado se dio cuando son y, dos. Y es tan buen outfield, Celestino, defensivamente hablando, porque yo recuerdo que su scouting report en las ligas menores decía que era uno de los mejores, que era probablemente el mejor outfield de todo el circuito minoritario. Cuando hablo de todo el circuito minoritario, hablo de Triple A, Clase A, claro. Y todo esto. O sea que es tan bueno como Víctor Robles. Lo que pasa es que Víctor ya está probado al nivel alto. Sí, y que en los años de su debut, evidentemente, cayó un equipo campeón, como los Nacionales de Washington, que estuvo ahí perteneciendo a esa franquicia. Gilberto Celestino, 3 temporadas, al igual que Víctor Robles, es de corte, diríamos, ambos de cortes defensivos, como bien menciona Satoshi. Lo único que es Gilberto ha demostrado menos con el madero. En 2020-2021 batió 143, 2021-2022 0.63 en 5 partidos, y en 6 partidos en el 2022-2023 batió 3.33. Es decir, que participó en 15 juegos con entre los Gigantes y Toros del Este en 3 temporadas, en 15 partidos solamente. Víctor Robles, 2.65 en el 2018-2019, 2021 bateó 2.34, y en esta pasada campaña otoño invernal 22-23, 17 partidos, 2.04. O sea, 4:30 de la tarde, entrega de la bandera. Sí, correcto. El señor presidente, así que ya ustedes lo saben, la gente del clásico. Creo que habla con Abinader, ¿verdad? Primer movimiento de Jesús Mejía, llegando. Ese tipo es una máquina. Llegando y cocinando. Jesús como que es amante a los cambios. Sí, ¿no? Sí. Llegando y cocinando, el señor Jesús Mejía. Tengo que ir a la casa a cambiarme porque tengo que ir al palacio ahorita. ¿Cómo así, señor Díaz? Sí, tengo que hablar con él. El... ¿Va a hablar con Abinader? Sí, sí, tengo que hablar. Abinader. Sí, tengo que hablar con un conversado con él. Tengo que decirle un par de cosas que tienen que hacer, un par de cambios que tienen que hacer ahora el 27 de febrero. Sí, ¿cómo sí, así? Sí, hay un cambio que hay que hacer. Hay un movimiento que hay que hacer, sí. ¿Hay unos cuantos? Sí, hay unos cuantos movimientos que hay que hacer, sí. Yo creo que... No, yo estoy hablando de deporte. Hay un movimiento que hay que hacerlo, deportivamente hablando. Y yo sé que hay que darle ese ministerio. Yo tengo el nombre que hay que darle ese ministerio de deporte. Yo lo tengo. Se hizo ya oficial de manera permanente el corredor fantasma. Sí, claro. Sí, qué bueno. Ya no van a estar inventando, sino que lo van a dejar ahí. Qué bueno. Permanente. Sí, porque... El Comité Conjunto de Competencia de las Grandes Ligas votó unánimemente para hacer permanente la regla de la entrada adicional para todos los juegos de la temporada regular en el futuro. Y más allá, se colocará un corredor en la segunda base al comienzo de cada entrada extra. A partir del 10º episodio. Ya, cada entrada extra. Del 10, ¿no? Corredor fantasma. Al 12, ni al 11. Es decir, que si usted está durmiendo y de repente se despertó en otra línea y ve ese corredor en segunda, no se asuste, que no fue un doble que dieron. Sino sí, que, tú sabes que yo estaba en un restaurante, Alexis, en Venezuela, ahí había, había una celebración y yo lamentablemente, porque estaba a un metro de la mesa grandota, como de 12 parejas, por lo menos, ¿verdad? Celebrando un cumpleaños de alguien ahí, y los hombres se sentaron como aparte, venezolanos, y estuvieron hablando ahí, chamo, anoche yo vi, de repente apareció un jugador en la segunda base, yo no sabía nada, yo no sabía eso, yo estoy sorprendido, y yo así, ya tranquilo, y no sabía, mira, uno... Por eso es, ingeniero, siempre que uno siempre tiene que informar para el que no sabe. Es verdad. A pesar de que tú te sabes una información o algo, tú tienes que darla a conocer para tratar de ilustrar, ¿verdad? Y
de llenar de información, vamos a decirlo así, a la audiencia. Pero me dio mucha risa porque ellos no sabían. Ese fue el partido entre Venezuela y República Dominicana. Y yo me fui del estadio. Lo vi como trampa. Sí, no, y, muchacho. Y yo tuve que intervenir. Yo le di permiso. Se llama el corredor fantasma. ¿Cómo? Así es. Sí, entonces ya como que ya aprendieron esa parte los venezolanos, que no son necesariamente dizque fanáticos full que escuchan programas en el estilo, porque se le veía claramente pues el corte de media clase o clase alta de Venezuela. Eran popis venezolanos. Mire. No, porque eran cuarentones, cincuentones. Bueno. Eran parejas ya hechas y derechas. Otros cambios en las grandes ligas. Recuerden que la temporada anterior, de hecho nosotros lo mencionamos, fue la cantidad de lanzadores, la cantidad de jugadores de posición que colocaron a lanzar los equipos. Sí, otro cambio es ese también, ahí iba, como dice Eury. Sí, entonces, las resoluciones son las siguientes: si el equipo, o sea, ¿de qué manera un equipo puede colocar a un jugador de posición a lanzar? Bueno, si el equipo que está arriba tiene un margen de 10 carreras en la novena entrada, si el equipo que está debajo tiene desventaja de 8 carreras en la novena entrada o en extra inning. O sea que yo te estoy ganando a ti. Diablo. De 10 carreras. Ajá, por ejemplo, 12 a 2. 12 a 2. Yo puedo meter. Sí, porque ya. En la novena entrada. Yo. Ahora, el otro, el que está perdiendo, tiene que ser por lo menos de 8. O ventaja de 10 para el que está arriba, o desventaja de 8 para el que está abajo. Exacto. En la novena entrada. En la novena entrada. O sea, que se un equipo perdiendo de 8, en la novena entrada puede meter a un jugador. Correcto. Exacto. Un equipo ganando de 10, en la novena entrada puede meter a su lanzador. Exacto, porque esa chelchita también. Sí, ya está. Están cogiendo relajitos. ¿Sí? O sea, 10 a 2, el único que puede meter un corredor es el que está perdiendo. Exactamente. Si el partido está 10 a 2. En la novena, el único que puede meter un lanzador, jugador de posición, es el que está perdiendo el partido. Eso está bien. Ahora, si está 12 a 2, ya ambos lo pueden meter. Exacto. Uh-huh. Eso es correcto, porque eso es prácticamente ya por parte del que está debajo en el marcador, bandera blanca. O sea, ya yo me rindo definitivamente. Déjame, para preservar a mis lanzadores, que venga el señor Eto'o reserva y que me lance. Alexis Rojas lanza. Entonces, esos son algunos de los cambios para la próxima campaña. Recordemos que... ¿Por qué uno de 8 y otro de 10? De 9. De 10, sí. Uh-huh. Pero eso es lo que yo estaba pensando. Pero, es que analicen, lo cubren, a ver. Yo lo veo como... ¿Por qué uno de 8 y otro de 10? Yo lo veo como parte de que no... Bueno, el que está arriba, que definitivamente ya sea a una ventaja a considerar, o quizás también tiene que ver el tema del jonrón aquel. No, porque simplemente el que está perdiendo de 8 ya no tiene nada que perder. Por el que está perdiendo de 8 sería una injusticia que lo lleven a 10, esperar a hacer forzarlo. Dos carreras más para no utilizar a un agente de su bullpen. Por eso decía que era bandera blanca. Yo me rindo. Ya yo me rindo. Que venga y tire cualquiera. Ay, sí, a propósito de bandera blanca. Yo estaba viendo hace unos días. El domingo estaban dando Rocky 4. Cuando Drago le dio a Apolo y Silvestre Stallone no lanzó. Rocky no lanzó la toalla. Y le dieron a ese pobre hombre. Ay, usted no la ha visto, Rocky 4. Oye, ahora, la verdad que dice un hombre aburrido en esta vida. David Ortiz está vendiendo su mansión por 12,5 millones de dólares. ¿En dónde? En Miami. Ah, la de Miami. La de Miami. 12,5 millones de dólares. De aproximadamente 10.200 pies cuadrados. Wow. ¿Eh? 10.200 pies cuadrados. El Big Daddy está vendiendo su mansión allá ahí. Vamos a ver qué se está cocinando ahí para el Big Papi. Él se quejó también hace unos días también. Pero del estadio. Del estadio. Eso fue lo que comentamos ayer. Antes de ayer, ¿no? Del estadio este. Same jokes, different players. Vamos a dar de inmediato los buenos días a Jansen Pujols. Diga usted, Terrero, ¿todo bien? Todo bien. Buenos días, señor. Todo bien. Dilcio. Rojas, Alexis, la amable audiencia nuestra de Mañana Deportiva, bendiciones para todos y en un día hoy tan bonito y especial. Y nos escuchan, sí, claro. No debe de ser. Eso ahí.
Bueno, si tú no sabes qué día es hoy, está complicado, Dilcio. Bien complicado. Pero vamos a dejarlo ahí. Ve acá, la agencia libre comienza... mañana. Ay, padre. Las negociaciones de equipo con sus propios jugadores. No, pero eso es el periodo. Claro. La agencia libre. Berenjenal que viene. Para... entonces, el 15 de marzo saldrá un listado oficial. De acuerdo. Por parte de la liga, que ya cuando esos nombres salgan, son los que sí ya los equipos tendrán, cualquier equipo tendrá la facilidad de negociar con ellos. Ah, okay. Cualquier equipo. Después del 15 de marzo. Si no se ha dado nada de aquí. Exactamente. Un mes. ¿Los reglamentos cuándo los tendríamos? No veo mucho dinero. Vamos a pedir al señor Terrero que se case con la Gloria. No, pero yo todavía no he tenido acceso a esos reglamentos. No, lo digo porque estamos a ley de un mes y entiendo que vienen por ahí. Deberían de estar ya. Mientras tanto, ya ayer Jesús Mejía arrancó otra vez. Jesús es que prende los mercados de cambio aquí. Mandó a Celestino a las Águilas por Víctor Robles. Sí, para mí ganan los Toros porque es que Víctor Robles juega más en esta liga. Y al menos hasta ahora ha demostrado que es un madero un poco más respetado que Celestino. Hasta ahora. Son jóvenes, 25 años para Víctor Robles, 24 para Celestino. Tienen un mundo por delante. Tanto Celestino de la camada de Soto, Capellán, de Engie Capellán, Pajarito. Sí. Y es ese mismo año de esos jugadores. 2019. Por lo menos en el draft de Lidón lo escogieron. Okay. El mismo año de Ronnie Mauricio, el mismo año del mismo Perdomo de las Águilas, ese grupito y ahí, de Orelvis Martínez. En julio de 2015. Una camada, ¿eh? 2015 es guay. Sumo viendo los cambios ahí, habrá que ver qué más camina, qué más estará en el ambiente, que por cierto, para mí atinada la decisión de los Gigantes de que Pipe sea el gerente. Salud. Salud, para mí atinado, porque él está ahí, hay una transición complicada después de lo sorpresivo que fue la salida de Jesús y conoce eso ahí dentro. Lo más conveniente porque él conoce dentro y ya tiene experiencia como gerente en la liga. Exacto, conoce la liga, conoce todo, conoce lo interino de los Gigantes, sí, y conoce lo interino de la liga. O sea, yo creo que, y además de que los gerentes son caras conocidas para él, que se les facilitaría pues hacer algunas transacciones. O sea que muy, muy bien. Que de hecho lo hablamos aquí antes de usted. Decía que estaba. Sí, era el hombre ahí. Llevaba el carril de adentro para ocupar ese puesto. Y Wellington Cepeda también tiene mucho chance de ser el dirigente. Habrá que ver si al final le dan la oportunidad de que sea el dirigente. Señores, qué lamentable el tema que indirectamente sucedió al pelotero Sano. Sí, señor. Con la situación de. Que pasó con su padre, con el tema de violencia, género y todo lo demás, que lamentablemente para él ha tenido un final trágico, pero nada, fuerza de ese muchacho, porque él con las situaciones que ha tenido, inclusive que no le ha ido nada bien en estos últimos años, y en el tema de Grandes Ligas, lesiones y demás, entonces ahora con un tema familiar, eso son situaciones que cualquiera no quisiera verse envuelto en la temporada a punto de iniciar y que, verdad, que se tope con esta tragedia es bastante lamentable. Para los que no saben, pues su padre estuvo involucrado en un tema bastante complicado en el cual asesinó a su expareja y en el día de ayer pues apareció muerto en la finca de Miguel Sanó, de su hijo, supuestamente, o esos son los reportes de noticias, verdad, de prensa. Y lamentablemente una situación bastante lamentable para Sanó, su familia, y esperemos en Dios que pueda sobrepasar este tan mal momento y tener esa campaña que en Grandes Ligas que todos esperamos. Bueno, que es parte de esa camada, porque este muchacho, el perfil que tenía era de ser una de las superestrellas de la pelota dominicana, pero fue inclusive el punto de partida en el plano de las firmas a temprana edad, claro, que hubo una situación que hasta pruebas de hueso y todo eso se tuvo que hacer para determinar la edad verdadera de este y de otros talentos, que ya como que después de ahí como que las cosas han tomado, se han regularizado
a nivel de ese tema. Recuerden que República Dominicana estaba como bajo el ojo avisor de que todo, de que como que no creía nunca el tema de la edad. Los famosos pasados. No, el tema de la edad de los jugadores, pero como que ya eso ha desaparecido del ambiente. Han ido colocando los controles. Exactamente, ya están los controles y ese tipo de temas. E igual que el asunto del esteroide, el que siguen eso es por loco. Exacto. Engaña ahora, no es por loco. Exactamente, porque ya hay controles y como que se han ido educando los mismos entrenadores sobre esos temas. Que caen eso es por loco. Lo agarran ahí en esa situación. Porque usted sabe que tarde o temprano. Y que ahora no, ahora cualquier cosa se sabe. Aparece un primo de allá, aparece un tío de no sé dónde. Claro. Ya antes ya no tú te pullabas en el invierno y esperabas de que el entrenamiento para limpiarte, ya te hacen la prueba en cualquier momento. Sí, te caen a su casa. Fulano, ven acá. En tu casa, donde tú estés. No, que me fui de vacaciones para Kuala Lumpur. Orine ahí. Que estoy en Madagascar. ¿Cómo que se llama el de Madagascar? ¿Cómo que se llama? Kowalski, ¿cómo es? Kowalski. Te llama Kowalski ahí para que tú fuera. Hay que hacerse una prueba, un asunto. Claro, con eso. No, no. Y si tú no apareces, es peor. Claro. Es peor. Levanta sospecha. Eso es así. Kyrie Irving y Luka Doncic, 0 y 2. Sí, señor. Esa película la hemos visto antes. Cada vez que hay piezas nuevas en un equipo y de todo, hay que entenderse más allá de lo que es el talento individual. Y eso toma un tiempito. Sí, ah, eso tiene, hay que tomar un tiempo el ajuste. Y bueno. Han tenido actuaciones superbas individualmente. 69 pero, anotaron ayer entre los dos, pero adivinen. Tan duro, pero todavía dos partidos no es parámetro para medir exactamente su impacto en la organización. Kyrie metió 26 de sus 36 en el último cuarto. Y sí, la última porque estaban perdiendo por mucho. Claro. Y en la última posesión, ahí fue que nos dimos cuenta cuál es el verdadero problema. Porque eso le quita la pelota a Luca mucho de las manos. Claro. No, y en la última posesión fue una locura. El tú me das, ¿quién la tira? El tú me das, ¿y quién la tira? Bueno, pero si eso sucedió, está bien. Lo malo es que la coja uno y ya, como un dictador. Que dicho sea de paso, Kyrie evadió como el mejor ayer en una pregunta de un reportero. ¿De LeBron? De una posible extensión de contrato con Dallas. Él dijo, no hablemos de eso ahora, que eso puede servir de distracción para el equipo y demás. O sea que, veo a Kyrie más allá. Ya usted sabe que él no se va a quedar ahí. Exacto, claro. O no quiere quedarse ahí. Porque se dice, sí, claro, yo estoy dispuesto a quedarme, me gusta el ambiente, me gusta el equipo, pero no quiero hablar de eso. Pero cuando usted ve que corta de raíz así, es porque no está en eso, ¿no? Claro. No ayer eso, recuerden que fue vía cambio, sí, que claro. No fue vía agencia libre. Claro. Y que evidentemente él no controla eso. Ahora, él sí controla la agencia libre donde él quiere ir. Que han dicho que la posible adición de Kevin Durant a Phoenix Suns fue como entre tantas cosas como para hacerle un guiño a Kyrie. Lo único que ellos están comprometidísimos financieramente hablando y no creo que Phoenix pues adquiera al señor Kyrie Irving la próxima temporada muerta. Ayer el señor Damian Lillard... ¿Y quién va a cargar con ese peje? No, y cargar con él. Cargar con Devin Booker, que no es fácil. Cargar con Chris Paul, que ni se diga. No, está bien, pero eso tan tranquilo en Phoenix. Tú no has visto chisme con ninguno de ellos. No, yo digo por el carácter, esa mezcla de carácter. Está bien, pero ellos han entendido y fueron a una final, perdieron de Milwaukee. El que es radioactivo, claro. El señor que cree que sale de bar y un día está bien aquí, y al otro día está hablando de planetas y sistema solar y de que sí si es plana la de eso ahí. Que por cierto, yo no sé si ustedes vieron, antes de que usted continúe con lo de Lillard, yo no sé si ustedes vieron que dijo James Harden, ahora yo no soy el loco que se mandó. Sí. Yo qué sé yo cuánto. Yo sabía lo que estaba pasando ahí. O sea, que ese chisme de ellos, y crédito al doctor Albert Polanco, que siempre nos escucha, un abrazo para el doctor, que tiene años diciéndome, óyeme, esa mutual de Kyrie y de Durán, eso no lo aguanta nadie. Oh, pero me lo dijo, yo no sé si se lo dijo a Satoki, seguro se lo dijo también en privado, pero a mí me lo dijo, esa mutual, Janssen, no lo aguanta nadie. No. Este lo otro. Bueno, míralo ahí, lo que dijo Harden. Yo me olí lo que iba a pasar aquí. Y por eso dije, me voy. Pues son dos sindicalistas a nivel. Claro, y no hablo públicamente de ciertas cosas por respeto. Así mismo dijo. Él catalogó esa unión como disfuncional.
Nosotros éramos disfuncional dentro y fuera de la cancha. Pasaron cosas fuera de la cancha que yo no voy a hablar públicamente. Así mismo dijo Harden. Y... La verdad que el ingeniero todos los días sí es más claro, más lúcido. ¿Qué yo dije al principio de la temporada? ¿Qué iba a pasar con Kyrie y con Durán? ¿Usted lo dijo? Claro. Ah, bueno. Yo lo dije, que a mitad de temporada iba a haber un lío. ¡Yo lo dije! Okay. Es que el tema de Kyrie al final de cuentas fue no llegar a un acuerdo de extensión. El problema de Kyrie es Kyrie. A Kyrie le pueden dar 200 millones de dólares por año. Y Kyrie siempre va a tener una locura. Sí, es decir, Kyrie siempre va a ser Kyrie. Él puede durar 2 meses bien, estable emocionalmente, y viene un momento. Sí, la filosofía de vida desactivó de Kyrie. Anthony Davis su Instagram. Sí. Parece que le están entrando fuerte la gente de LeBron. Por lo de las declaraciones de él y del récord esa vez. Aparentemente también hay un caso con Westbrook, que él ha bajado sus números. En los 3 juegos esto que Westbrook no ha estado con los Lakers. ¿Él habló bien de Westbrook? Sí, ha bajado sus números. Dijo, fuera de lo de la cancha, él es un buen tipo. Sí, sí. Todo el mundo dice. No, todo el mundo dice eso. Yo vi a Robert Covington también declarando esa parte. Sí, que sí. Él dice, Robert Covington, que él siempre cuando va a un estadio diferente, él le pregunta como al personal que está en el camerino asistiendo, ese staff de los equipos contrarios, que quién es el mejor tipo como que trata a esa gente que ha pasado por aquí. Y la mayoría siempre le dice siempre Stephen Curry y Russell Westbrook. Fuera de cancha. Como que tratan mejor a las personas comunes, es lo que te quiero decir. Fuera del gameplay, el tipo, según... Pero Anthony Davis promediaba 26.8 con Russell Westbrook y promedia en los 3 juegos anteriores sin él 19.3 por partido. Yo vi ayer la primera mitad. Y... Le quedan perdidos 3 de 4, Sí. Yo vi ayer la primera mitad y no sé, o sea, Anthony Davis no se ve igual en cancha, o sea, en su confianza, las selecciones de tiro, no se ve ofensivamente igual que años anteriores. Y esa es la verdad, que es verdad. Ah, defensivamente dio unos tapones, un asunto ahí. Una bestia. Lillard metió, como estaba Lillard ayer, yo solté ese juego, o sea, toque en el medio tiempo. Sí. Que lo vi, oye, ¿por qué vi el medio tiempo? Porque me mudé un ratico para Golden State ahí, que se pegó y le sacó la ventaja y estaba entre Washington y viendo ahí, digo, ah, meterme a ver el medio tiempo, porque yo sabía que eso era un paseo que iban a dar. Pero que Paul le metió 17 tiros de 3 en la primera mitad. Sí, y Lillard 27. Increíble. 27 puntos. O sea, 17 8 tiros de 3 hombre. Metió Lillard. De donde quiera que la tiraban, la metían. Y cualquiera. Y será verdad que es verdad. Dilcio. Que otra vez próximamente el ingeniero tendrá la razón. A ver. Cuando le caigan todos los palitos, es que como que estoy dando cuenta como que algunos no están de acuerdo con el rey, porque creían que el rey todo era ambiente de normalidad y de paz y de amor, y como que el rey tiene su nebulosa, como que el rey tiene su y como que ahora que están saliendo las cositas, como que mientras se está poniendo un poquito más veterano, que ya está casi saliendo del escenario, como así? Que están saliendo su, tú vas a ver. Pero no, pero, o sea, te va a acordar de mí. No, pero espérate. No, él no es perfecto. No, pero o sea, ¿y quién ha dicho? Te acordarás. No, él no es perfecto. Pero la Sofía. Aquí hemos dicho que hay que esperar los comentarios que vienen para acá. No, y que de hecho a los ¿cómo? Si doblan para otro lado. ¿Cómo la canción de la Sofía? Te acordarás de mí, la Sofía. Ah, sí, te acuerdas. Pero a los grandes siempre se le ha catalogado como que son demasiado rectos. Kobe, ni hablar. No, si claro, hablamos de Iverson, ni hablar. Jordan, ni hablar. También. O sea, los grandes, por lo competitivo que son. No había mucho romo. No, ¿cómo? Nada más. Oye, Iverson. Bueno, no, Iverson, cuidado. Iverson era el mismo. Pero hay un cuento famoso. Hay un cuento famoso porque él y Kobe eran muy cercanos, que en Los Ángeles. Sí. Y Iverson se fue de rumba con los morenos feos y Pablo Pidi, y cuando él va llegando a las 5:00, ya tú sabes, tragueado, prendido como un cachimbo. Hello. Hey Kobe, where you going? Entrenaba como que para el juego. Y pero Iverson no, con no ese era, suape. No era Iverson. Era Romo. Eran todos. Eran todos. Iverson no estaba ahí. ¿A dónde? En ese equipo donde sucedió eso en el hotel. Los 76. No, fue algo de ellos en lo individual. Ah, porque a Kobe le sucedió eso en el Redemption Team,
le sucedió esa situación con LeBron, con Carmelo. Con Dwayne Wade. Con Wade. Y todo eso. Rumbiar, y usted y yo a sudar. Y el primero que estaba a las 5 de la mañana a entrenar. Pero yo llegaba ahí esperando lo que durmieran y todo eso. De Iverson, comprometido. Sí. Como dijo el ingeniero, Wade. Pero Iverson, el mismo ejemplo. Voy a entrenar. Que me perdone, que me perdone los muchachos. Con un prendi. Que me perdone los muchachos del superior. Tú ponías un fósforo ahí, Alex, y cogía fuego el hotel entero. Que me perdone los muchachos del superior, pero Iverson era el tipo ejemplo de que se iba, de lo que se iban pagando de Correa, de lo que tú lo encuentras de Correa. Pero que Iverson era, Iverson era callejero full. Por eso, full. Pero Iverson si era John Thompson no mete su mano. Exacto. Sabemos lo que iba a pasar. Sí, exacto. Iverson era la calle. Él era la calle. Claro, eso ahí. Ese es el pelotero. ¿A quién? ¿Por qué? ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo? Mira, aquí vino Randall Simon, que yo no me canso de decir. ¡Ay, Randall Simon! El chulito. El chulito. Le fiaban por ahí. En la tiradente le fiaban. En la tiradente le fiaban. El chulo. El chulo. ¿Sí? ¿Le fiaban? En lo colmado de la tiradente le fiaban. Eric Burns, la segunda vez que vino aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo un fósforo? ¿Quién? Todo el tiempo prendido. ¿Cómo es la cosa? Había unos negocios de bebida ahí en la Lincoln. La Lincoln ahí, frente a una panadería famosa. Ajá. Y ahí el dueño de eso. Arrasaba, ¿eh? Salía de espalda. Porque de frente era 3 pasos para adelante y uno para atrás. Esto es mañana. Claro, o sea que hay que caminar así. Sí, sí, sí. Y recientemente tenemos un caso. Esto es mañana deportiva. No,